Ok, tengo mi poderosísimo computador o mini portátil de referencia MSI U100 y que tiene un procesador Intel Atom N270. Entonces, acabo de arrancar desde la USB, una USB de marca Keystone, y estoy con Alpine Linux o Alpine Linux 3.19. Una versión de 32 bits. Dice que el kernel es 6.6.4 raya 1 raya LTS en i686. Entonces, vamos a hacer la instalación en este poderosísimo equipo. Aquí el login sería root, root y enter. Y aquí entonces para empezar la instalación tenemos que dar el comando setup-alpine. Entonces daríamos setup-, aunque el teclado esté en inglés. Entonces el guión medio sería al lado del cero, el de signo de interrogación. S setup-alpine y enter. Perfecto, aquí lo primero sería seleccionar el teclado Keymap, entonces sería ES, ES y Enter. Y el siguiente, por si queremos una configuración especial del teclado en español, de nuevo ES. Estoy trabado. Enter. Ingrese el hostname del sistema. Ahí, por ejemplo, dice localhost. Pues si damos enter, va a quedar con ese nombre, localhost. Enter. Luego sigue. Dice que solamente tiene disponible WLAN 0. Parece que no detecta el puerto Ethernet. O faltaba conectarlo bien. Dejémoslo por WLAN 0, que es el Wi-Fi, parece que lo detectó. Y aquí creería que la mía es la última, TP-Link-8320. TP-8320. Y ahora sí ya está en español. El teclado ahora sí está en español. TP-Link guión bajo 8320. Y el problema va a ser recordar la clave. Ok, ahí ya aceptó la clave. Ah, la encontré rápido. Entonces, si desea configurar DHCP para esta conexión WLAN 0, entonces le damos que sí, enter para DHCP, es decir, que me asigne una dirección IP en forma automática. Do you want, desea alguna configuración de red manual? Le decimos que no, él mismo sabrá lo que hace. Ok, aquí seleccionó o me dio la. Select. Me dio la dirección IP 192.168.1.102 y el server 192.168.1.1, que es la dirección del router o el gateway. Ok, el password de root. Un password muy malo, pero lo dejamos así. Y enter. Ok, ahora sigue seleccionar la zona horaria o time zone. Entonces, yo estoy en América. Le daría América. América. Y en América estoy en Bogotá. Bogotá. Bogotá o Bogotá.
Ok, si queremos o si necesitamos pasar por algún proxy, no tenemos ninguno, así que enter para ninguno. Desea configurar el cliente NTP, creo que es para la hora, dejémoslo así como está, CH Chronic. Y aquí dice que va a seleccionar el mirror más rápido. Mirror. Enter. Mirror. Ahora, eso fue rápido, súper rápido. Ah, no, solo le di uno. Y solamente seleccionó, no seleccionó el mirror más rápido. Debía haber escrito F de fast, F de find. Ok, tenemos entonces el mirror del CDN alpinelinux.org. Ahora desea ingresar el nombre del usuario. Aquí debemos ingresar el nombre del usuario. Linux en casa, full name, full name, y ahora sí el password. De nuevo. Si queremos una key, una clave de SSH, le decimos que no, no tenemos ninguna por ahora. Y aquí, si queremos activar el server SSH, le decimos que sí, con OpenSSH, Enter. Y ahí dice que está generando una clave, generando New host keys. Ok, ahora dice que encontró, va a hacer la instalación en un disco y los disponibles son SDA, que sería un disco de 240 gigas, Keystone de estado sólido. Y tenemos un SDC que dice que es de 0 GB, que es multicar. Siempre me aparece este SDC, no sé si sea algún driver o algo de la tarjeta de la micro SD. En fin, entonces aquí tenemos que escribir SDA. Importante, aquí se va a hacer la instalación o se va a hacer un particionado automático de Alpine Linux. Y aquí tenemos que seleccionar solamente un disco, el disco SDA, y se va a borrar todo el contenido del disco. Yo recuerdo que hice un particionado manual en alguna ocasión, pero aquí lo más sencillo es decir SDA. Sé que hice un video con un particionado manual, pero ya no recuerdo. How would you like to use it? Ah, esto sí es aquí importante. Entonces, Alpine Linux se puede instalar de diferentes formas. Creo que se puede instalar en una USB para que corra en la USB o para que corra en la RAM o diferentes versiones. En este caso, lo que queremos es instalarla en el disco duro y tenemos que seleccionar la primera opción, SIS. Estas otras opciones no tengo ni idea, pero yo selecciono siempre la primera, SIS. SYS y Enter. Aquí entonces nos va a decir que, o esta es la advertencia de que se va a borrar el disco que seleccionamos, que es el SDA, todo el disco de 240 gigas se va a borrar y debemos escribir que sí, Y y Enter.
Y aquí creería que ya se está instalando por lo menos un sistema mínimo de Alpine Linux en el poderosísimo computador MSI U100. Aquí todavía tiene MSI U100. Todavía tiene el sticker original. Y aquí ya llevamos 76%. Esto es rápido, llevamos menos de un minuto. Video sin cortes. Ok, ahora creo que está instalando ya o haciendo la última instalación. Dice que está creando el Init RAM FS. Y ya terminó. Instalación completa. Por favor, reinicie. Entonces vamos a darle un power off. No sé si exista power off. Power off. Y esperando que se apague. En ocasiones este computador o al comienzo no se apaga, es decir, se da como un halt, pero aquí sigue todo prendido. Se supone que tenemos que aquí darle el botón de apagado para que se apague completamente. Ok, creo que eso tal vez se soluciona cuando instalemos el entorno de escritorio. En fin, vamos a prenderlo nuevamente. Entonces, esta instalación solo ha tomado unos 15 minutos. Y aquí ya dice que está arrancando Alpine Linux. Dice que el kernel es, que aquí tenemos OpenRC, que el kernel es LTS i686. Aquí está perfecto. Ahí dice que ya arrancó Busy Box y nos da el login. Entonces, nuestro usuario Linux en casa y el password. Entonces, aquí en Alpine Linux o Alpine Linux, en principio no existe sudo, porque si intento dar sudo. Dice sudo not found. Entonces, Alpine Linux utiliza DOAS. Por ejemplo, le podríamos dar DOAS APK update para actualizar el sistema. Actualizado. Y si necesitáramos, daríamos DOAS APK upgrade. Aunque todo está actualizado, no hay nada por actualizar. Entonces, ok, el siguiente paso sería entonces instalar el entorno de escritorio. Para eso tenemos otro script, así como vimos el primer script para hacer la instalación, para instalar el entorno de escritorio tenemos otro script. Aunque como siempre a mí me gusta en lo posible aumentarle el tamaño de la letra para que se vea mejor. Entonces vamos a aumentar el tamaño de la letra si es que encuentro donde lo escribí. Aumentar tamaño de la letra, ok. Entonces escribo
Esto es solamente para aumentar el tamaño de la letra en la TTY y para que el siguiente comando se pueda ver, o me va a servir para futuros tutoriales. Entonces aquí doy DOAS, o primero tengo que ver si está APK Search Font Terminus, Font Terminus. Ah, lo escribí mal. APK Search Font Terminus. Aquí está Font Terminus. Entonces instalo ese paquete, DOAS APK add font guión medio Terminus. Terminus. E instalemos, por si acaso, font guión medio Terminus doc. Ay, Dios mío, DOAS. Ok, instalado. Y ahora sí, entonces vamos a para cambiar los tipos de letra, podríamos ver, ir a CD User Share Console Fonts, y aquí le daría un LS, y todos estos son los tipos de letra disponibles. Entonces voy a utilizar uno de los más grandes que hay, que sería, daría DOAS Set Font Ter guión medio 232B guión medio psf.gz. Debe estar por aquí. Ter 232B. Se puede utilizar este otro V, pero creo que está el 232. Ya no lo veo. 232B. Aquí está. Y aquí le damos Enter. Y de nuevo me equivoqué. 232B punto PSF punto GZ. Ok, y ahí ya tenemos, daríamos un clear, aunque creo que quedó muy grande. Vamos a cambiarlo al 228, tal vez. Exageré, como siempre, 228B. Ok, creo que ahí ya está un poco mejor. Entonces le daría CD. Ahora, esta instalación no puede terminar o no puede empezar sin el resumen de NeoFetch. Vamos a ver si existe. APK Search NeoFetch. No está NeoFetch. Creo que hay que activarle algo más. Entonces, ok, creo que para instalar NeoFetch tengo que modificar los repositorios. Entonces yo voy a CD. De hecho, creo que ni siquiera está instalado Nano not found. APK search at, perdón, search Nano. No sé si esté Nano. Nano sí está. Entonces DOAS APK at Nano. Primero instalo Nano para poder modificar el siguiente archivo. Entonces voy CD etc APK, aquí doy un LS, y este archivo de aquí, repositories, lo modifico, daría DOAS Nano repositories. Perfecto. Entonces aquí la primera línea, que es la primera línea es un comentario, la segunda línea dice que tenemos main, y la tercera línea dice community. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle esta almohadilla community para que se active el repositorio de community. Control O,
control X. Y aquí ahora sí le daríamos nuevamente DOAS APK update para que se actualice el repositorio. Ya entonces estamos apuntando a main y a community. De nuevo, si diéramos un upgrade, no hay nada que actualizar, simplemente se actualizaron los repositorios. Pero ahora sí, si yo busco NeoFetch, debe aparecer apk search NeoFetch. Ahí debería estar. Ahora sí ya aparece NeoFetch. Entonces vamos a instalar NeoFetch. DOAS apk add NeoFetch. Ok. Y entonces para hacerlo oficial vamos a dar un reboot. DOAS reboot, tal vez. Vamos a reiniciar y daríamos el NeoFetch inicial o el consumo inicial de mi sistema únicamente con... Aquí no alcanzo. Demasiado brillante. Tenemos OpenRC versión 0.52.1. El kernel dice que es 6.6.7.0 LTS. Y ahora sí se supone que vamos a... No. No quedó el tamaño de letra. Tenemos que volverlo a activar para que quede grande. Daríamos... Creo que el comando que di para cambiar el tamaño de la letra era... Era provisional. Creo que se puede modificar otro archivo, pero no sé cuál es. O por ahora creo que no es necesario. Entonces, NeoFetch... Aquí tenemos, aunque quedó un poco grande la letra, vamos a seleccionar otro diferente. Creo que está disponible el 224, creo. Ahora sí, de nuevo el NeoFetch. Ese está mejor. NeoFetch, entonces tenemos Alpine Linux versión 3.19 y 6.86 en el U100 versión 0.001, kernel 6.6.7-0, LTS, el uptime dice 1 minuto, tenemos 87 paquetes APK y la shell, aquí se utiliza ASH, no se utiliza bash, tenemos una resolución de 1024x600 en la TTY número 1, CPU Intel Atom N270 de 1.6 GB y estamos consumiendo 35 megas de RAM. Demasiado. Quiero bajarlo a 34. Ok. Entonces, ahora sí vamos a instalar el entorno de escritorio. Entonces, para eso vamos a dar otro script.